¿Su nombre, por favor? Marina Rangel, señorita. Rangel. Sí, aquí está anotada. ¿Doctora? Sí, la señorita Rangel llegó. Sí, sí, sí. Dígale que pase, por favor. Pase adelante. Muchas gracias, señorita. Adelante, señorita Rangel. Mucho gusto. Yo soy Julia Vidal, a sus órdenes. Mucho Siéntese. Gusto. ¿En qué puedo servirle? Bueno, doctora, como le digo, ¿usted tiene hijos? Sí, dos. Una muchachita de 15 años y un niñito de 12. Ah, mire, es que yo tengo una pequeñita. Es mi hija natural. ¿Y? Y es que su padre me la quiere quitar, doctora. Yo no cálmese, sé qué cálmese. Hacer. Cuénteme cuál es su historia. Cálmese, cálmese. Mire, él me abandonó cuando supo que yo iba a ser madre. Me dejó. Él no quería ni cargo ni responsabilidades. Se fue. Y yo nunca más volví a saber de ese hombre. Ahora se parece. Y me está amenazando con quitarme a mi muchacha, doctora. Yo no sé qué hacer. Dice que tiene derecho. Eso es verdad. Él tiene derecho. Me puede quitar a mi hija. Mira, uno de los aspectos más importantes del Código Civil es el que regula las relaciones entre padres e hijos. Según las normas vigentes, el hombre está en situación privilegiada. Durante el matrimonio es él el que ejerce la patria potestad en pleno derecho. Pero y en mi caso, doctora, yo no estoy casada con ese hombre, con el padre de mi hija. Mira, fuera del matrimonio, en la hipótesis de reconocimiento o declaración de filiación hecha simultáneamente por el padre y la madre, también le corresponde al padre la patria potestad. Es atribuida al padre. Ay, está precioso esto. Y te vas a ver como una muñequita con tu traje de novia, mi amor. Tu hijo se va a llevar la muchacha más bella del barrio, ¿verdad, mi amor? Sí. Y tu nieta se va a llevar al muchacho más noble y trabajador del barrio. Nadie lo duda, nadie lo duda. No se pongan a pelear ahora cuando falta tan poquito para la boda, por favor. No. Abuela, Conchal y Marina, ¿dónde está? No, me tengo ya que vestir, poner el velo, ya me iba a ayudar, abuela. Mi amor, debe estar en la peluquería, estate tranquila. Tú sabes que la peluquería se tarda mucho para peinarlo a uno. Claro, fíjate, sí. Uno de esta mañana en esa peluquería va a poder salir. Sí. No. Ahorita ya. Sí. Mire, doctora Vidal, mi hija tiene mi apellido. Ese hombre no la reconoció nunca. La reconocí yo sola. Ah, pero entonces eso está a tu favor, Marina. En caso de hijos naturales que no han sido reconocidos simultáneamente por sus progenitores, se le concede la patria potestad al primero que lo reconozca. Entonces me pertenece a mí, ¿verdad? Plenamente, Marina. Ay, entonces quiere decir que ese hombre no tiene derecho con mi hija. Que él no puede hacer nada. Bueno, sí puede hacer algo. Puede hacer. Como que estoy loco porque Amaranta y Larry se vayan de la casa. Viven a costillas mías. Y no por el dinero, sino que son unos descarados, chicos. Son unos aprovechadores. ¿Y cuándo piensas librarte de Andrea? Bueno, en cuanto a sus padres regresen de viaje. Por el momento están ilocalizables. Una vez que me vea libre de Andrea, ya no habrá ningún impedimento para que me case con Marina. Estoy loco por reconocer a Laurita como hija mía. Si la vieras, es una niña. Es preciosa. Es viva, una loquita, es inteligente. No, chica, ahí te quedas. Me espera que ya yo regreso a cobrarte. Mira, ya pasó otro día y tú sigues sin pagarme. Te voy a botar con todo este trapero para la calle. No hace falta, doña Tula. Mire, yo le iba a decir que me diera unos días. Voy a ir al hospital, allá donde trabaja Samuel. Voy a buscarlo. ¿Y cómo hiciste para averiguar la dirección del doctor ese? Bueno, me costó mucho, pero al fin lo logré. ¿Y entonces? ¿Te vas a contar ese secreto que tanto guardas y que nada más que tú sabes? ¡Ay,
Señora, me duele mucho. Ay, yo no voy a poder, no voy a poder, no. Ay, el mundo, mija, ¿cómo que no vas a poder? Ay, vamos, vamos. Dios mío, Samuel. Vamos, Samuel. Ya va, ya va. Ay, ay. Vamos, ya va, ya. Ay, ay, ay. Ya, ya. Sí, señora. Ay, ya va, mi amor. Mira, mira, es un varón, muchacho. Sí, ahora mismo Samuel va a saber toda la verdad sobre ese pasado. Ahora mismo lo va a saber. El padre de tu hija puede reconocer a la niña como hija suya cuando se lo proponga. Pero él no lo hizo antes, doctora. Eso es injusto. Bueno, es que la ley le ofrece esa posibilidad. Siempre y cuando lo haga antes de los 7 años de edad. Pero entonces... Pero es que basta con levantar un acta, mija, donde haga constancia de su paternidad con pruebas correspondientes, claro. ¿Y entonces, doctora? Entonces él podría compartir contigo el ejercicio de la patria potestad. De la hija de ambos. No, eso no puede ser. ¡No! Eso no puede ser, doctora. Marina, chica, vale, por fin llegaste. ¿Dónde estabas metida, vale? Perdóname, pero vine corriendo para ayudarte a poner el vestido que me perdí. Bueno, mija, ahora que usted llegó, voy un momentico al apartamento a ver qué hace falta por allá. Un cheque ahí. Bueno, pero mira, por fin no me dijiste dónde carrizo te metiste. Ay, la verdad que estás preciosa. Déjame ponerte el velo así. Ay, Marina, no puedo creer. Por fin me voy a casar, Marina, por fin, no lo puedo creer. Qué linda está, Marina. Ha quedado preciosa y este traje te ha quedado muy lindo. ¡Eh, papingüino! Sirven los dos tragos bien fuertes que queremos celebrar. Como usted diga, joven Larry. Larry, entonces, todo arreglado. Todo va sobre ruedas, baby. A la barrotera Lucy nunca en su vida se le va a olvidar el día de su boda. Pero bueno, ¿qué es, chica? Me estás apretando demasiado, no me dejas respirar, ¿vale? Ay, pero es que yo no sé cómo es, yo no sé qué es lo que te pasa. Pero déjalo quieto, yo me lo arreglo, pues. Ay, pero ¿qué tiene? Ya va. Espérate. Chole, ¿lo que te pasa? Bueno, que lo que tengo es un mal humor de perro, chica. ¿Qué pasa, viejo? ¿Cómo que estás tú de mal humor? ¿Por qué? Ah, pero bueno, es que tú no te has dado cuenta del tronco de broma que nos echó tu hijo Tony. No se le ocurrió nada mejor que nombrar padrino de la boda al zagaletón ese de Cristóbal. Yo también estoy de acuerdo contigo. Pero ¿qué iba a hacer yo si hoy es el día de su boda y esa fue su decisión, nombrarlo padrino a Cristóbal? Ah, sí, eso fue su decisión, nombrarlo padrino de la boda, porque era lo único que tenía que hacer, ¿no? Y te voy a decir una cosa, ¿sí? Tú ni te me acerques a ese zagaletón de Cristóbal. Ni lo veas siquiera. Todo por tu amor, mi vida. Todo por tu amor. Marina, ¿cómo me quedó el vestido? Muy bien, parece hecho para ti. Pero dime la verdad, hermana. No se nota para nada que es alquilado, ¿verdad? Para nada, hermanita, para nada. Te quedó perfecto. Ay, es que toda tú estás hermosa, estás preciosa, mi amor. Me parece mentira, Marina. Me voy a casar con Tony. No lo puedo creer. Me voy a casar con Tony. Ay, tengo así como cosquillas aquí raras. Por suerte, Ángela ya empezó a reaccionar. Ya está diciendo sus primeras palabras. Ya está recuperando fuerza. Y todo eso gracias a ti y a Mariano, que son dos excelentes médicos.
¿Estás escuchando? ¿Ah? No, 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 no me estaba escuchando nada. Perdóname. Estaba pensando en... Marina Rangel. Sí. Es que hoy se casa su hermana y... me gustaría estar con ella a su lado ahí en ese momento tan importante. Ay, Dios mío, pero ¿cuándo va a salir del puerto la novia, Dios mío? Ya va, ya va. Ay, mi hermano Antonio está que se muere de la angustia. No, 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 no lo dejes entrar. ¿Por qué? Porque dicen que es mala suerte que el novio vea a la novia antes de tiempo, mi amor. Ay, es verdad. Señor. Está bien. Así que, bueno, espera. Entonces, mientras la novia termina de llegar aquí, yo voy un momentico a arreglar unas cosas en el apartamento. Ok. Ah, bueno. Bueno, yo como que mejor la acompaño. Va. Este, bueno. Así viene la novia. Tete, estás hermosísima. Tú también estás bien, bien elegante. ¿Tú crees? Pero, Tete... ¿Llega tiempo para la boda? Claro que sí. Si no hubieran llegado igual. Bueno... Aquí viene la novia. Oye, pero mira qué bonita se ve, parece una muñequita de vitrina. Es la novia más linda que he visto en mi vida. Ay, así de bonita me veía yo cuando me casé con Ramón Antonio. Sí, sí, bueno, hace una pila de años. Sí, sí, cómo no. Eso fue más o menos en la época del general Juan Vicente Gómez. ¡Ay! Se te chorrió el chiste, carnicero. Bueno, bueno, vámonos, vámonos para la iglesia. Porque venga, la novia. Vaya, mayor tarde. Va, pasa. ¿Permisito? Es un proceso, no se vayan a creer. Dígame. ¡Ay, abuela!